Y sin más, doy paso a Lourdes Luzón y a Ina Perelló, que van a, del Grupo de Trabajo de Seguridad del Paciente de SENFIC, que van a moderar la siguiente mesa de comunicaciones a esta mesa, precisamente. Y nada, solo quiero mandar un abrazo a todos y hasta la próxima. Bueno, ya estamos en directo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda mesa de comunicaciones. Nos presentamos, Lourdes, y luego ya, si acaso, explicamos un poco el funcionamiento de cómo va a ir esta tarde. Yo soy Aina Perelló, soy miembro del Grupo de Seguridad del Paciente de SENFIC y también estoy, yo trabajo en Barcelona, soy médico de familia y estoy en CANFIC también y en la Sociedad Catalana del Dolor. Y nada, Lourdes, te doy paso que te presentes. Gracias. Yo soy Lourdes Luzón, soy médica de familia, también soy miembro del Grupo de Seguridad del Paciente de la SENFIC y en estos momentos trabajo en Murcia en el equipo CORECAS, de Coordinación Regional a la Atención a la Cronicidad Avanzada y a la Atención Sociosanitaria. Bueno, yo soy médico de familia también, no sé si lo he dicho que soy miembro de Seguridad del Paciente, estoy en un centro de Barcelona. Entonces, si os parece, explicamos cómo va a funcionar la jornada. Recordaros antes de empezar que cuando se acabe habrá un acto en que se darán los premios Fernando Palacio a las mejores comunicaciones y habrá varias categorías de premios, larga, breve y un caso que enseña para profesionales en formación y mención del público. Entonces, todas las comunicaciones que se presentan aquí son candidatas a premio, entonces, esto que os animamos a que os quedéis a la entrega de premios. Hoy tenemos una hora, son las 6, entonces vamos bastante puntuales, a ver si conseguimos mantener la puntualidad. A las 7 en principio está prevista la entrega de premios y haremos las comunicaciones seguidas, que ya están como están grabadas, aquí no se nos va a ir el tiempo. Y tendremos entre 10, 12 minutos, ¿no? Lourdes, habíamos calculado para preguntas al final de todo. O sea que será poquito rato, pero si tenéis preguntas podéis hacerlas por el chat, que tenéis un botón, ¿no? Tenéis un botón aquí abajo, no me acuerdo dónde está el botón, igual lo veis vosotros. Me habían dicho dónde estaba. Bueno, tenéis una icona donde... abajo a la derecha, abajo, eso ahí, me había apuntado yo. Abajo a la derecha, que dice preguntas, para poder hacer preguntas por el chat y entonces abajo a la derecha, y nos las van pasando, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos, si os parece. La primera comunicación se llama Circuito para la dispensación de medicamentos a recursos residenciales durante la primera hora de la pandemia de COVID y la presenta María Sánchez Ruiz de Gordoa. Hola, soy María Sánchez Ruiz de Gordoa, jefa del Servicio de Farmacia del Centro San Francisco Javier, que depende de la Gerencia de Salud Mental dentro del Sistema Navarro de Salud Osasunbidea. Y os voy a contar cómo organizamos el circuito para la dispensación de medicamentos a recursos residenciales durante la primera ola de la pandemia de COVID. La primera ola de la pandemia COVID afectó gravemente a los recursos residenciales y además puso al límite al sistema sanitario, obligándonos a adaptarnos a una nueva situación. En aquellos recursos residenciales en los que las personas estaban a cargo de un profesional de atención primaria, la vía habitual de suministro de medicamentos eran las oficinas de farmacia a través de receta electrónica. En este momento surgió la necesidad de que los profesionales de atención primaria pudiesen hacerse cargo de nuevas situaciones en el propio recurso residencial. COVID leve moderada, que en muchos casos fue grave por la saturación del sistema hospitalario, reagudización de enfermedades crónicas y cuidados paliativos en el final de la vida. Para todo esto se necesitaba garantizar el suministro de los medicamentos necesarios y en muchos de los casos eran de uso hospitalario y estaban en situación de desabastecimiento. Navarra se divide en tres áreas de salud: el área de salud de Pamplona, el área de salud de Estella y el área de salud de Tudela. En el área de salud de Pamplona, que cuenta con 475.000 habitantes y 41 zonas básicas de salud, es el servicio de farmacia del Centro San Francisco Javier, un hospital monográfico de salud mental, el que habitualmente dispensa los medicamentos de los botiquines de los centros de atención primaria. En concreto, desde la farmacia de salud mental se dispensa la medicación a 46 centros de salud de atención primaria, 43 consultorios de atención primaria, 7 servicios de urgencias extrahospitalarias y emergencias, 9 centros de salud mental, 5 hospitales de días de salud mental, la clínica Josefina Herregui, que está situada en Alsasua,
y dentro del centro hay diferentes unidades. Hay una unidad con pacientes residenciales, actualmente 78 pacientes, una unidad de media estancia con pacientes subagudos, unidad de larga estancia y clínica de rehabilitación y consulta de primeros episodios psicóticos. Los distintos recursos de atención primaria realizan la petición de la medicación mediante SAP-MM almacenes directamente al servicio de farmacia del Centro San Francisco Javier. Tenemos pactados con ellos unos botiquines donde hay unas cantidades máximas y una serie de fármacos que pueden solicitar. La solicitud es semanal para la mayoría de los centros de atención primaria y mensual para los consultorios. Una vez realizan el pedido, este pedido llega a farmacia donde es tramitado y preparado por los técnicos de farmacia. Y contamos con un transporte que lo lleva directamente al centro de salud según la periodicidad semanal o mensualmente. En marzo de 2020, impulsado desde la Subdirección de Farmacia, se decide que sea el propio Servicio de Farmacia de Salud Mental quien asuma también la dispensación de medicamentos a los recursos residenciales para situaciones relacionadas con la pandemia COVID, empleando el circuito logístico ya establecido para el resto de recursos de atención primaria, con el fin de que estos recursos tengan acceso inmediato a los medicamentos y se eviten situaciones de riesgo para los pacientes por la no disponibilidad de la medicación necesaria para su tratamiento. Se identificaron los recursos residenciales que estaban a cargo de profesionales de atención primaria. 53 residencias de personas mayores y de enfermos mentales y discapacidad, 125 pisos tutelados, 62 congregaciones religiosas, 11 recursos temporales y 2 albergues. En total, más de 3.400 personas. Se estableció un catálogo de medicamentos que contenía sueroterapia, analgesia, antibióticos y medicación para sedación, en base a las directrices de tratamiento que había vigentes en ese momento. Se decidió realizar un primer envío de medicación para que los recursos residenciales dispusieran de un stock inicial. Para este primer envío se contrató un transporte extraordinario por la urgencia de la situación y se gestionó a través de los centros de atención primaria. Ante la avalancha de pedidos para abastecer los recursos y las dificultades de suministro que empezamos a tener por la demanda de todos los hospitales de España, se pidió a los recursos residenciales que la reposición de medicación fuera según la medicación consumida para evitar aprovisionamientos en los recursos. El 81% de los envíos se realizó por transporte habitual y un 19% de los envíos hubo que hacerlo de manera urgente. Nos ayudaron estamentos como DIA y Cruz Roja. Conforme fueron pasando los días, empezaron a surgir desabastecimientos nacionales de fármacos importantes para el tratamiento en la pandemia, como la morfina, el midazolam, la amoxicilina clavulánico o el levofloxacino. Esto nos hizo que tuviéramos que cambiar el catálogo, añadiendo algunos medicamentos que inicialmente no habíamos incluido. Estos desabastecimientos nacionales nos obligó a utilizar medicación que no era la habitual y dio lugar a la necesidad de realización de protocolos de atención a pacientes en situación de gravedad que no eran candidatos a trasladar al hospital o que se encontraban en los últimos días en la crisis del COVID, en recursos residenciales y en atención primaria. Actualmente no existen prácticamente contagios en los recursos residenciales. De hecho, desde febrero de 2021 no hemos necesitado realizar ningún otro envío de medicación para este tipo de centros. Muchas gracias. Ahora, en circunstancias normales agradeceríamos a la gente que es puntual, pero en este caso, como ya lo tenemos grabado, pasamos a la segunda comunicación que la va a hacer Lola Conejos Miquel y se llama ¿Qué riesgos esconde la atención sanitaria domiciliaria? Una inmersión en sus orígenes, efectos y posibles soluciones. Buenos días, soy Lola Conejos de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Presento qué riesgos esconde la atención sanitaria domiciliaria. La atención domiciliaria tiene unas particularidades logísticas que la diferencian bastante de la atención en consulta.
En la atención domiciliaria no disponemos de los mismos recursos materiales, tecnológicos ni humanos que en el centro de salud. En cuanto a la magnitud, el 10% de los incidentes de seguridad y el 2% de los errores de medicación están relacionados con la atención domiciliaria. También somos conscientes de que un análisis proactivo detectaría muchos más riesgos que los que detecta la notificación voluntaria por parte de los profesionales. Y por último, es muy probable que la pandemia COVID haya incrementado los riesgos de la atención domiciliaria, pero tampoco los tenemos identificados. Por estas razones, nos hemos marcado como objetivo principal el de mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en sus domicilios y como objetivos específicos elaborar el mapa de riesgos de la atención domiciliaria, incluyendo los nuevos riesgos originados por la COVID-19. Y también desarrollar recomendaciones que minimicen o eliminen los riesgos detectados. Para abordar este proyecto hemos comenzado por diagramar todas las fases del proceso de atención domiciliaria de paciente COVID y no COVID. Cumplimentamos la ficha de gestión de proceso. Para el siguiente paso, hemos formado un grupo de trabajo que ha mantenido 17 reuniones virtuales, en las que hemos aplicado la metodología ANFE al proceso de atención domiciliaria. En estas reuniones hemos detectado los posibles modos de fallo de cada paso del proceso, las posibles causas de los fallos y los efectos que el fallo puede ocasionar al paciente. Posteriormente, el grupo ha asignado una puntuación a la gravedad de los efectos, a la ocurrencia o frecuencia con la que ocurren las causas y a la detectabilidad del fallo. Del producto de las tres se obtiene un índice de priorización de riesgos que asigna un nivel de riesgo a cada modalidad de fallo, causa y efecto. Se han priorizado aquellas con una mayor puntuación en el IPR y las que, a pesar de tener un IPR menor, sí tenían un abordaje muy factible. Luego se ordenaron en una matriz de riesgos priorizados, nuestro mapa de riesgos de la atención domiciliaria. Por último, el grupo ha evaluado estos riesgos y les ha aplicado un tratamiento, buscando soluciones a las causas de cada fallo y asignando una determinada factibilidad a cada solución propuesta. Con toda esta información se elaboran las recomendaciones de seguridad dirigidas a profesionales y a la organización. Nuestros resultados son los siguientes. Hemos descrito 21 etapas en el proceso de atención domiciliaria. En esas 21 etapas hemos detectado 114 posibles modos de fallo. Estos modos de fallo, al combinarlos con las causas y los efectos, nos ofrecen 385 modalidades distintas. Tras seleccionar aquellas con un IPR mayor de 60 y las de abordaje más factible, se han priorizado 44. La etapa con un mayor número priorizado de fallos es la de registro en la historia clínica, registro tanto de la atención prestada como del tratamiento pautado, con 10 fallos, seguida de 6 en la etapa en la que se ofrece información al paciente en el domicilio, otros 6 en la etapa de planificación previa de las necesidades de material y medicamentos antes de salir del centro de salud, 5 en la identificación del paciente y 4 en la de valoración del riesgo COVID previa a la realización del aviso. En el caso del proceso de atención COVID, en la etapa de valoración del riesgo COVID hay 4 fallos priorizados, 2 en la de preparación previa de material, 1 en la de información al paciente, otro en la de gestión de residuos y otro en la de seguir las recomendaciones del Servicio de Prevención de Riesgos. En cuanto a las causas más frecuentes asociadas a los fallos, destacan las prisas y los olvidos como causa de 12 fallos, la ausencia de protocolos o procedimientos en 8, las interrupciones y las necesidades tecnológicas en 4 fallos y los problemas con los canales de comunicación o no poder volver al centro de salud tras el aviso en 3 fallos cada uno. En cuanto a las soluciones, como podéis ver en esta tabla semáforo con ejemplos reales, tenemos soluciones que están en nuestras manos y con un nulo coste en verde, con un coste pequeño en azul, soluciones que no están totalmente en nuestras manos con un coste moderado en amarillo o con un coste elevado en rojo. Se prevé que en junio se difundan las recomendaciones extraídas a los profesionales y a la organización. Muchas gracias, Lola.
Pasamos a la comunicación siguiente. Sí, que no me olvide, por cierto, porque me lo han dicho hace un rato. Cuando se acabe este bloque de comunicaciones, habrá 5 minutos de descanso antes de pasar a la entrega de premios para que os podáis conectar a la parte de la entrega de premios. La siguiente comunicación la presenta María Antonia Fiol de Roque y se llama Sinergias, una intervención basada en feedback de pacientes para mejorar la seguridad del paciente en atención primaria. Soy María Antonia Fiol de Roque y vengo a presentar el trabajo Sinergias, una intervención basada en feedback de pacientes para mejorar la seguridad del paciente en atención primaria. En los últimos 10 años ha cobrado importancia la implicación de los pacientes en la seguridad del paciente y han surgido diferentes estrategias o herramientas para reforzarla. Sin embargo, no hay evidencias sólidas que respalden la implantación de este tipo de intervenciones en la mejora de la seguridad del paciente. Es por ello que hemos llevado a cabo el proyecto Sinergias que vamos a presentar en estas jornadas. El objetivo de este trabajo es evaluar la efectividad de Sinergias, una intervención dirigida a mejorar la cultura de seguridad del paciente de los profesionales de los centros de salud de atención primaria a través de una herramienta que permite recoger la información de los pacientes y ofrecerla a los centros de salud. Esta herramienta es Sinergias, consta de 3 puntos importantes que explicaremos a continuación, que son la medición de la seguridad del paciente, el feedback a los profesionales y el plan de acción. Es una herramienta diseñada de manera electrónica para que sea de fácil acceso y esté disponible en todo momento. La primera parte de esta herramienta es la medición de la seguridad del paciente. Se recoge mediante un cuestionario que está disponible online, el PREOS-PC, que evalúa la seguridad del paciente en los centros de salud a partir de la perspectiva de los propios pacientes. El cuestionario consta de 6 escalas, entre las que encontramos activación de los centros de salud, qué hacen los centros para crear un ambiente seguro, activación de los pacientes, experiencias de incidentes de seguridad, daño ocasionado en el paciente, que tiene 2 escalas, severidad y repercusión, y por último, una valoración global del nivel de seguridad del centro. Al ser recogido de manera online, permite procesar los datos rápidamente y generar de manera automática informes de resultados. Esto da lugar a la segunda parte de esta herramienta, que es el feedback. Con las informaciones que se han recogido en cada centro de salud, se elabora un informe en las cuales se presenta tanto un resumen de resultados como información detallada para cada una de las preguntas, donde los centros pueden ver que han respondido sus pacientes. Además, cuando se lleva a cabo una campaña en la que participan varios centros de salud, se ofrece información sobre la comparación de las puntuaciones obtenidas en un centro respecto al resto de centros. Y esto permite identificar a los centros de salud cuáles son las áreas de mejora en las que pueden trabajar. La última parte de esta herramienta son los planes de acción. Es una plantilla que se pone a disposición de los centros de salud para que puedan recoger cuáles son estos aspectos de mejora que han identificado en el informe de resultados, plantear acciones o propuestas de mejora y registrar el seguimiento de esta acción y cómo se está llevando a cabo. Además, también se ofrece a los centros una serie de materiales formativos para que tengan información sobre cómo llevar a cabo estas mejoras. La efectividad de la herramienta Sinergias ha sido evaluada mediante un ensayo clínico aleatorizado por conglomerados que sigue en curso. Es un estudio llevado a cabo durante 12 meses en 59 centros de salud en los que hay un grupo de intervención que recibe la herramienta Sinergias y un grupo control que no recibe el feedback de los pacientes. Los criterios de inclusión fueron ser profesional del centro de salud, tanto sanitario como no sanitario, y tener previsión de permanecer en el centro durante los 12 meses del estudio. La medida de resultado principal es la cultura de seguridad del paciente por parte de los profesionales del centro, medida mediante el cuestionario MOS, y las medidas de resultado secundario son la seguridad autopercibida por los propios pacientes, que se evalúa mediante el cuestionario PREOS, y la tasa de hospitalizaciones evitables en los últimos 12 meses. El ensayo se lleva a cabo durante el 2020, por tanto, la recogida pre evalúa las experiencias relativas al año 2019 y la recogida post evalúa las experiencias del año 2020. En cuanto a los resultados de nuestro estudio, de nuevo comentar que se trata de resultados preliminares, ya que seguimos con la recogida de datos finales. Inicialmente se invitó a participar a 1.971 profesionales, de los que finalmente fueron reclutados 1.053. Estos fueron aleatorizados al grupo control, al grupo de intervención, y actualmente han completado la evaluación final el 66% de los profesionales participantes.
En cuanto a las características de los centros participantes, participan en total 59 centros de salud, de los cuales son 13 docentes y 46 no docentes. 30 centros son de Mallorca, 10 de la Cataluña Central y 19 del Camp de Tarragona. Respecto a los profesionales que participan en el ensayo, el 81% son mujeres, con una media de edad cercana a los 50 años, y las categorías más representadas son médicos, enfermeras y administrativos. En cuanto a la variable resultado principal, que es la cultura de seguridad del paciente por parte de los profesionales, evaluado mediante el cuestionario MOSP, no se observaron diferencias entre el grupo control e intervención, entre la evaluación pre y post. De hecho, ambos grupos siguen un patrón muy similar. En cuanto a la variable resultado secundaria, que evalúa la seguridad del paciente percibida por los propios pacientes, recordar que las escalas se evalúan de 0 a 100, siendo una mayor puntuación indicador de una mayor seguridad del paciente. En este caso, se observa un patrón bastante similar, no se observan diferencias entre el grupo control y el grupo intervención en las evaluaciones pre y post. Si entramos a analizar en detalle cada una de las escalas, vemos que la activación de los pacientes permanece más o menos estable entre la evaluación pre y post, pero el resto de escalas presentan una disminución importante en la puntuación entre la evaluación pre y post, pero sin observarse diferencias entre los dos grupos. Hay un descenso tanto en la activación de los centros de salud como en las experiencias de incidentes de seguridad, en las dos escalas de daño y en la valoración global de la seguridad del paciente. Como ya hemos comentado, los resultados del ensayo son preliminares, sin embargo, sugieren que la herramienta Synergy Apps no produce mejoras ni en la cultura de la seguridad del paciente de los profesionales, ni en las percepciones sobre seguridad del paciente de los propios pacientes. De todos modos, es importante contextualizar el momento en el que se ha llevado a cabo este ensayo clínico, que ha sido en el año 2020, en el cual se ha sufrido la crisis sanitaria de la COVID. En el momento en el que irrumpió la pandemia, los centros de salud llevaban 2 meses desarrollando los planes de acción y, por tanto, no han podido priorizar ni desarrollar con más detalle estos planes. De hecho, de los 29 centros de salud participantes en el grupo de intervención, tan solo hemos recibido planes de acción desarrollados de 5 de estos centros. De todos modos, si tenemos en cuenta las experiencias que recibimos del ensayo piloto en el cual se utiliza esta misma herramienta, en general, las opiniones fueron muy positivas y los centros de salud y los profesionales valoraron muy positivamente recibir este tipo de información. Es por ello que la herramienta Synergy App será optimizada y puesta a disposición para su uso gratuito para todos los centros de salud y gerencias de salud que así lo deseen. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Muchas gracias, María Antonia. La siguiente comunicación es un caso clínico que nos presenta Pedro Prieto Zambrano y se llama panadizo herpético o paronicia, a propósito de un caso. En primer lugar, quiero agradecer al Comité Científico haber seleccionado esta comunicación y permitirnos compartirla con todos vosotros. ¿Me permitís que os tute? El título de esta comunicación es Recomendaciones para una consulta telefónica efectiva y segura y la hemos elaborado desde la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. Todos somos conocedores de que durante la pandemia se han creado nuevas formas de organización en los centros de salud y de atención al paciente. Y una de las novedades ha sido la implantación generalizada desde el inicio de la consulta telefónica, por múltiples razones. Lo que pasa es que esta implantación ha sido muy súbita, sin planificación previa, porque no hubo tiempo ni para formación ni para adiestramiento. Y esto hace que se ponga en riesgo la efectividad y la seguridad de esta nueva modalidad de consulta. Está escrito en la bibliografía que aumenta la incertidumbre. La consulta telefónica tiene mayor incertidumbre que la presencial. Que, como es obvio, desaparecen las señales visuales y la comunicación pierde un porcentaje importante de contenido al perderse gran parte de la comunicación no verbal. Únicamente el tono del lenguaje todavía se puede mantener, pero todas las señales visuales desaparecen. El examen físico directo es imposible, tiene que ser indirecto. La información escrita en muchos casos es complicada hacérsela llegar al paciente o que el paciente nos la haga llegar a nosotros.
y la percepción del tiempo de la consulta telefónica, tanto por parte del paciente como del profesional, es probable, y de hecho está descrito, que se percibe como una consulta más breve que la consulta presencial. Y sin embargo, para que una consulta telefónica esté bien hecha, el tiempo que se necesita es similar al de una consulta presencial, según está escrito en la bibliografía. Para analizar el problema, constituimos un grupo de asistenciales y técnicos, hicimos una revisión bibliográfica y identificamos las necesidades que había de recomendaciones. Y en base a esto, la propuesta fue elaborar y difundir entre todos los profesionales tres documentos. Uno con recomendaciones generales, otro que fuese un guión para el seguimiento de pacientes con patologías crónicas y otro que fuese un guión de banderas rojas para consultas por motivos de consulta agudos. Para la primera de las propuestas, el elaborar y difundir un documento que está elaborado y difundido sobre recomendaciones generales, elaboramos una infografía de dos páginas, de un folio por las dos caras, cuyo contenido se centra en unas recomendaciones críticas, que son tres, descritas en la bibliografía. Uno, siempre garantizar que se descartan banderas rojas, es decir, síntomas y signos de alarma. Dos, abrir el paraguas, es decir, informarle al paciente en qué situaciones tiene que volver y cómo tiene que volver, por qué vía, cómo garantizar que accede. Y tres, garantizar la información crítica. Cuando una información es crítica y en la pérdida de dar información escrita, garantizar que la información crítica le llegue al paciente. Estas tres como recomendaciones críticas. Para la información crítica se proponía utilizar medios telemáticos o la herramienta Redback. Yo le digo al paciente cómo se tiene que tomar un tratamiento, le digo que lo escribe y una vez escrito me lo lee. Yo le doy el ok y con lo que ha escrito, como conoceréis, eso es como si lo hubiese dado yo ya el escrito. El documento también establece cuándo debe ser la consulta presencial, en qué situaciones, cuando la comunicación es complicada, cuando la exploración física es imprescindible y en situaciones en las que el fortalecimiento de la relación entre el profesional y el paciente es importante o hay que explorar demandas ocultas, por ejemplo, y establece muchas recomendaciones sobre las condiciones en las que tiene que producirse la llamada, el momento adecuado y los pasos que hay que seguir. Elaboramos también un guión y difundimos para el seguimiento de pacientes con patologías crónicas para las cinco entidades más frecuentes en atención primaria, que son la diabetes, los factores de riesgo cardiovascular, aquí incluimos pacientes con hipertensión, con obesidad y con hipercolesterolemia, y pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, pacientes con EPOC y pacientes con asma. Se trataba de un guión con los ítems que habría que ir abordando en la consulta telefónica y como más llamativo definíamos los ítems del examen físico indirecto, en el que los ítems son los que hay que recabar del paciente que tiene que haber realizado previamente. Para ello hay una recomendación en el documento de adiestrar previamente al paciente en la autoexploración de esos ítems y hay una hoja, un anexo con una hoja de recogida en la que el paciente con la periodicidad que se le indique recoge esos ítems, su tensión, su peso y el día de la consulta telefónica nos los devuelve. Otro aspecto también a resaltar es que en cada una de estas patologías se establece cuándo habría que considerar una consulta presencial, ante qué situaciones. También se establece, conscientes, esto lo elaboramos hace más de medio año, conscientes de que iba a haber nuevas olas y momentos de sobrecarga asistencial, se planteaba cuándo haya una sobrecarga asistencial y la consulta había que reducirla al mínimo para no perder el seguimiento de crónicos, qué ítems mínimos imprescindibles habría que incorporar. Y por último, asumiendo que la mayoría de las consultas de seguimiento, si no todas, las hacen las enfermeras de telefónica, consulta telefónica, ¿con qué criterios habría que pasar a valoración por el médico? Y por último, el tercer documento que hemos elaborado y hemos difundido es una infografía con las banderas rojas para motivos de consulta agudos. Se han identificado los 18 motivos de consulta más frecuentes en atención primaria
no sugerentes de COVID, y para cada uno de ellos, la infografía que está a la derecha, los cuadraditos naranjas son los motivos de consulta, para cada uno de ellos, que son los cuadraditos azules, se establece cuáles son los síntomas y signos de alarma, y al lado la patología grave que sugiere. Se recomienda consulta presencial siempre que aparezcan los síntomas y signos de alarma, y en aquellos motivos de consulta en la que es imprescindible la exploración física para poder descartar algunos de los signos de alarma, se recomienda la consulta presencial siempre que aparezca ese motivo de consulta. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Era Gerardo, no era Pedro. Hemos tenido un problema, como habéis visto, no estaba hablando de panadizo herpético tampoco. Gerardo estaba hablando de recomendaciones para una consulta telefónica efectiva y segura. Nos ha saltado la comunicación y ahora sí, le pedimos disculpas a Pedro que nos lo hemos saltado. Y ahora Pedro Prieto Zambrano nos explicará el caso clínico panadizo herpético o paroniquia. Muy buenas, mi nombre es Pedro Prieto Zambrano, residente de primer año de Enfermería Familiar y Comunitaria. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de esta jornada la aceptación de mi caso clínico, el cual expondré a continuación. Mi presentación se titula Panadizo herpético o paroniquia, a propósito de un caso. Pues bien, se trata de un niño de 18 meses que acude con su madre a la consulta de enfermería pediátrica de atención primaria debido a la aparición de una herida en la falange distal del primer dedo de la mano derecha. Como antecedentes personales, decir que es prematuro y que no presenta alergias ni tratamiento farmacológico habitual. Además, la madre nos comenta la tendencia repetida a chuparse el dedo. A la exploración física, esta no es una imagen de nuestro paciente debido a que no realizamos ninguna fotografía en la primera consulta. Pudimos observar la presencia de hinchazón, eritema, edema, pus y dolor a la palpación. Debido a esta exploración, sospechamos el diagnóstico de paroniquia y decidimos realizar punción y drenaje de la zona. Evacuamos líquido de contenido escasamente purulento y sobre todo sanguinolento. El tratamiento fue la aplicación de pomada antibiótica más vendaje oclusivo para intentar aislar, evitar que el niño se chupase el dedo y humedeciese la zona. Comentamos a la madre que volviese a acudir con el niño a la consulta al paso de los dos días para ver qué tal había evolucionado. Al día siguiente, la madre acude de urgencia a consulta por un empeoramiento del cuadro. Estas sí son imágenes reales de nuestro paciente. Pertenecen ambas al mismo día. A la exploración física pudimos observar la aparición de vesículas que se extendieron por todo el dedo, tenían aspecto hemorrágico-purpúricas. Y en esta segunda imagen podemos observar la aparición de descamación y costras, sobre todo en la falange distal. Este empeoramiento del cuadro nos hizo sospechar que realmente se trataba de un panadizo herpético y de no una paroniquia. El panadizo herpético es provocado por el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2. Y el paciente típico o uno de los pacientes típicos es los niños que se chupan el dedo. El tratamiento del panadizo herpético no requiere incisión ni drenaje debido a que no disminuye el dolor, no alivia y puede provocar un aumento de la viremia y sobreinfección del cuadro. Tras la fase aguda va desapareciendo el dolor y las vesículas hemorrágico-purpúricas va tomando un aspecto de descamación y se transforman en costras, algo que sucedió en nuestro paciente. El tratamiento farmacológico fue aciclovir oral durante 7 días por prescripción médica y la enfermera de pediatría de atención primaria realizó las curas pertinentes. La resolución del caso fue en aproximadamente 3 semanas. Debido al empeoramiento del cuadro y a la baja incidencia del mismo, decidimos realizar un análisis basándonos en la espina de pescado de Ishikawa. Como causas que promovieron el efecto problema fue la falta de manejo debido a la formación insuficiente y también un poco motivado por la escasa incidencia de este tipo de cuadros. Otra de las causas pudo ser la ausencia de realización de prueba diagnóstica que confirmase el agente etiológico debido a que
consideramos certero el diagnóstico de paroniquia y actuamos en base a eso, realizando el drenaje y punción de la zona. Y como tercera causa pudo ser la falta de coordinación multidisciplinar, debido a que en el momento de la primera consulta no se encontraba todo el equipo en el centro. Esto nos llevó al problema o efecto que fue el diagnóstico erróneo o empeoramiento del cuadro. Para terminar y como propuestas de mejora para la seguridad del paciente, en futuros casos y ante la duda diagnóstica deberemos realizar la prueba de elección antes de decisión terapéutica y confirmar pues el diagnóstico. Ya sea cultivo, pruebas PCR, serología, pruebas de anticuerpos fluorescentes, etc. Además, una adecuada coordinación del equipo multidisciplinar para poner en consenso el diagnóstico, mejorar la formación en patologías pediátricas y realizar diagnósticos diferenciales adecuados ante futuros casos similares para evitar que se vuelva a producir el empeoramiento del cuadro. Os dejo la bibliografía recomendada. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Les dejo mi Instagram y mi email por si quieren consultarme cualquier tipo de dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. La comunicación siguiente se llama Análisis causa-raíz en un centro de atención primaria y la presenta Nuria Hernández Ruz. Buenos días a todos. Mi nombre es Nuria. Y la comunicación que os voy a presentar se titula ACR en un centro de atención primaria. Este centro de atención primaria siempre se ha caracterizado por la visión de mejora continua y hemos implementado planes de acción gracias a la información reportada por las herramientas de notificación de eventos adversos. Uno de los errores reportados en varias ocasiones ha estado relacionado con la entrega de la pauta del Sintrón. Se entregaron pautas a pacientes incorrectos y, como consecuencia, algunos pacientes estuvieron tomando una dosis de medicación errónea durante días o incluso semanas. Según la clasificación de la matriz del Severity Assessment Code, se trata de un evento adverso que no causó daño, pero precisó monitorización y se clasificó como riesgo moderado. A raíz de esta notificación se crea una reunión para el análisis causa-raíz y los integrantes del grupo eran los responsables del centro de atención primaria y los responsables de los departamentos de calidad y seguridad de nuestra organización. El caso se resume en cuatro fases diferentes. Fase 1, planificación del análisis causa-raíz. Fase 2, recogida de datos y comprensión del evento. Fase 3, identificación de causas subyacentes y fase 4, elaboración del plan de acción. En la fase 1 recopilamos la información a través de la plataforma SINEA y vemos que se declararon varios errores en la entrega de la pauta del Sintrón y como consecuencia los pacientes estuvieron tomando una dosis de medicación incorrecta. Se realizó una entrevista con los responsables del centro de salud para recopilar toda la información respecto a los circuitos establecidos y todos los roles profesionales que participaban en él. En la fase 2 se intenta comprender el evento y las pautas del Sintrón que no eran entregadas en el momento en el que se recogía la muestra para el INR eran redirigidas a la consulta de atención urgente de enfermería. Y esta, posteriormente, era recogida por el paciente o familiares que a demanda pedía el resultado al personal de la sala, incluso interrumpiendo en ocasiones la atención de otros pacientes en esta misma sala. Y este escenario, pues, desembocaba al incumplimiento de una correcta identificación activa del paciente. Para la identificación de las causas, en la fase 3 se realiza un diagrama de espina de pescado y los factores identificados fueron la identificación errónea de la hoja de resultados, la no disponibilidad de consulta específica para la entrega de resultados diferidos, el horario inadecuado de recogida de resultados por familiares o pacientes y la propia presión asistencial en la consulta de urgencias. Posteriormente, se agruparon todas las ideas y se realizó una votación simple por cada miembro del grupo de votaciones, que estaba compuesto por 5 integrantes, con las puntuaciones 10, 7, 4 y 1,
otorgando 10 puntos a la causa que el votante consideraba más prioritaria y un punto a la que consideraba menos prioritaria. Y las causas más votadas fueron la identificación errónea de la hoja de resultados, la no disponibilidad de consulta y rotación del personal para la entrega de resultados diferidos, seguido de horario inadecuado de recogida de resultados y presión asistencial en la consulta de urgencias. En la fase 4 se elabora un plan de acción para reducir el riesgo y se fomenta entregar la hoja de resultados a través de la plataforma de salud, disponibilidad de los resultados con antelación por parte de hematología, cartelería informativa para evitar las interrupciones en las consultas, establecer un horario para la entrega de la pauta y evitar entregar la demanda, pedir la colaboración de la Asociación de Pacientes Anticoagulados de la Zona Básica de Salud y, por supuesto, imprimir la pauta del paciente in situ y con una correcta identificación. Para concluir, decir que la cultura de seguridad de nuestra organización es el producto de los valores, las actitudes, las competencias que determinan el compromiso de todos los profesionales y así como sus habilidades para prestar una atención sanitaria de máxima calidad y seguridad. Y tras el análisis realizado e implantación de los planes de acción, no se ha declarado en SINEA ningún evento relacionado con la pauta del Sintrón. Muchas gracias, Nuria. La siguiente comunicación, que es la penúltima ya, se llama Vitamina D y seguridad del paciente. La presenta Mariana Tobaruela Soto. Buenos días. Vamos a ver la comunicación, seguridad y prescripciones de vitamina D. En el último año, desde el inicio de la pandemia por COVID, hemos observado un incremento en el número de pacientes tratados con vitamina D de alrededor de un 40%, como vemos en el siguiente gráfico. En él hemos representado el número de pacientes tratados con los principios activos más utilizados, calcifediol y colecalciferol, por rangos de edad, encontrando incremento de consumo en todas ellas. Quizá debido a que durante la pandemia se ha promocionado el uso de vitamina D por su efecto protector frente al coronavirus, sin que haya evidencias sólidas al respecto. También recordar que en 2019 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emitió una alerta sobre la vitamina D por casos graves de hipercalcemia por sobredosificación en pacientes adultos y pediátricos. En enero de este año, durante una revisión sistemática, detectamos un elevado número de recetas de vitamina D para una paciente. Revisamos su tratamiento de receta electrónica, detectando un error en su prescripción, ya que la vitamina D estaba pautada diariamente, pauta no coincidente, ni con las recomendaciones de ficha técnica, ni con la pauta que constaba en su informe médico hospitalario, en la que se indicaba claramente una posología mensual. Además, revisamos las analíticas de la paciente, encontrando en la última de ella, de enero de 2021, una hipervitaminosis D, con un nivel de vitamina D superior a 150 nanogramos mililitro, sin hipercalcemia. Nos comunicamos con su médico prescriptor para informarle del caso y también con la paciente, que confirmó la toma diaria de vitamina D durante los últimos 6 meses. La vitamina D, en este caso, fue suspendida. ¿Cuáles han podido ser las causas de este error de prescripción? Bueno, bien sabemos que los errores de prescripción son evitables, pero también sabemos que son particularmente relevantes ya que pueden originar consecuencias negativas para la salud. La prescripción de medicamentos es un acto médico muy frecuente. Necesita tiempo suficiente y un entorno adecuado que permita la comunicación entre médico y paciente. La presión asistencial es excesiva, la falta de coordinación entre niveles asistenciales, junto con la reciente comercialización de presentaciones con dosis altas de vitamina D, potenciada por la actual situación de pandemia,
influyen negativamente en la calidad de la prescripción y, por tanto, en la seguridad del paciente. Por esta razón, en febrero de este mismo año, decidimos realizar una intervención relacionada con los errores de prescripción de vitamina D. Analizamos las prescripciones de vitamina D en el sistema de receta electrónica de la población de nuestra comunidad autónoma, tanto tratamientos como pauta posológica, y también analizamos los niveles de vitamina D. Informamos a los médicos prescriptores de los errores en la prescripción y, en el caso de que el paciente llegara a tener niveles tóxicos o sobredosificación, se contactó telefónicamente con el médico. Se analizaron 31.248 prescripciones de vitamina D, encontrando un 4% con errores en la pauta posológica. Se elaboró un informe por médico con los pacientes afectados por errores de prescripción, que se envió a las gerencias para su remisión a los médicos responsables de los tratamientos, tanto de primaria como de hospitalizada, y se informó a las comisiones de calidad y seguridad de las áreas. Adicionalmente, se realizó una intervención activa mediante llamadas telefónicas a los prescriptores, comunicándoles el error en la prescripción cuando el nivel de vitamina D era superior o igual a 100 nanogramos mililitro. En abril se evaluó la intervención y, como resultado, un 53% de las prescripciones fueron modificadas. Podemos concluir que la implantación en el servicio de salud de un sistema de detección de errores de prescripción de medicamentos en el ámbito ambulatorio que pueden comprometer la seguridad del paciente se ha mostrado efectivo en la prevención de consecuencias negativas para los pacientes afectados. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Pasamos a la última comunicación que presenta Gerardo Garzón, que ya ha presentado la otra de consultas telefónicas, y se llama esta comunicación Análisis de fallos potenciales mediante ANFE de la consulta telefónica en época de pandemia COVID-19. En primer lugar, quería agradecer al comité científico el haber aceptado esta comunicación y la posibilidad de compartirla con todos vosotros. Me vais a permitir que os tute. El título de esta comunicación es Análisis de fallos potenciales mediante ANFE de la consulta telefónica en época de pandemia COVID-19. Y la hemos elaborado desde la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. A nadie se nos escapa que durante esta pandemia la reorganización de la atención al paciente ha sido una necesidad y una respuesta del sistema. La teleconsulta, la telemedicina, en concreto la consulta telefónica, ha sido una de las principales innovaciones y se ha instalado muy desde el principio. Pero es un proceso nuevo y, como tal, no está exento de riesgos, y consideramos que era necesaria una evaluación porque entendíamos que, como cualquier proceso nuevo, tiene un amplio margen de mejora en cuanto a la seguridad del paciente. El objetivo de este proyecto fue identificar los fallos potenciales y sus causas en el proceso de la consulta telefónica. Utilizamos un trabajo en grupo, con un grupo multidisciplinar, con médicos, pediatras, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos y técnicos de apoyo. Se definieron 9 etapas en el proceso de la consulta telefónica y para cada etapa identificamos los fallos, las causas y los efectos mediante un ANFE y priorizamos los fallos con un índice de priorización de riesgo, con un IPR. Como resultado, obtuvimos 13 riesgos prioritarios. Identificamos 13 riesgos prioritarios y, de estos 13 riesgos, 43 causas más frecuentes. Los riesgos prioritarios que identificamos fueron estos, en 4 de las etapas del proceso y 1 global. En la etapa de valoración, los 3 riesgos prioritarios fueron la anamnesis y el examen físico incompleto, al tratarse de un proceso nuevo y al que no estamos habituados. La autoexploración por parte del paciente inadecuada, es nuevo para él también, y el no despistaje de patologías urgentes y graves.
En la etapa de seguimiento, los tres riesgos que priorizamos fueron la pérdida de seguimiento de pacientes con patología crónica, la ausencia o la disminución de detección de reagudizaciones y el fallo en informar al paciente de los signos de alarma por los que debería consultar. En la etapa de gestión de pruebas, los riesgos prioritarios fueron la demora en valoración de los resultados. En la etapa de tratamiento, estos cinco: los errores en el tratamiento de crónicos, los errores de medicación del paciente, ya un riesgo muy frecuente previamente a la pandemia, pero que en la valoración en esta novedad de la consulta telefónica se entendió que la frecuencia y la gravedad podía aumentar, la revisión incorrecta del tratamiento, la falta de adiestramiento en la autoadministración y la ausencia o ineficiencia de intervenciones educativas. Y globalmente, no de una etapa concreta, la infrautilización de las consultas presenciales necesarias. Estos riesgos se priorizaron por su frecuencia, por su gravedad y por su baja detectabilidad, como marca el ANFE. Se identificaron 40 y tantas causas, como os he comentado, pero había cuatro, no las voy a comentar todas en esta comunicación, pero había cuatro causas que se repetían en muchos de los fallos, que eran la sobrecarga asistencial, los despistes y olvidos, las interrupciones y las dificultades en la comunicación por parte del paciente, hipoacusia, idioma, edad, o por parte del medio. La consulta telefónica a veces pilla al paciente en situaciones en las que es difícil la comunicación en el mercado. Y estamos trabajando las acciones, no están terminadas, por eso no las presentamos en esta comunicación, pero para estas cuatro causas tan repetidas y que estamos desarrollando acciones un poco más complejas, para el tema de la sobrecarga asistencial estamos abandonando el modelo ultraseguro al que estamos acostumbrados, procedimientos que eviten el error y tal, y pasando a un modelo ultraadaptativo en el que asumimos que el error se va a producir y que el objetivo es que no se produzca en aquellas actividades, en aquellas intervenciones críticas en las que si se produce el fallo, la probabilidad de daño es grande. Y en ese sentido se están trabajando señalamientos y acciones que lo eviten. Para los despistes y olvidos, los checklists. Para las interrupciones teníamos un proyecto previo y lo que estamos haciendo es rescatando las acciones. Y para las dificultades en la comunicación, recomendar la consulta presencial, trabajar el momento en el que se hace la consulta y prevenir al paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, y a todos los ponentes por hacer el esfuerzo de ateneros al tiempo previsto para las comunicaciones y por la calidad de las comunicaciones. Tenemos 10 minutos para preguntas y Lourdes os comentará qué preguntas habéis hecho vosotros y si tenemos alguna de parte de los moderadores. Luego ya pasamos a la clausura. Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes por vuestras magníficas comunicaciones y por compartirlas, ¿no? En este foro para continuar aprendiendo buenas praxis. Bueno, tenemos algunas preguntas y algunas felicitaciones. El primer grupo de preguntas va para Lola, para la presentación de la atención domiciliar. Y pregunta si Montserrat Lorda Jiménez pregunta si el algoritmo en el que figuran las etapas de la atención domiciliaria COVID y no COVID fue elaborado, consensuado con los profesionales de atención primaria o se trata de un algoritmo diseñado desde otros niveles de gestión. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. La pregunta es muy interesante porque se ha hecho todo consensuado con profesionales asistenciales. El grupo era multidisciplinar, éramos dos técnicos de calidad, un farmacéutico, que éramos los coordinadores del grupo, y luego había dos médicos de familia, dos enfermeros y un técnico de sistemas de información. Entonces, el algoritmo, hicimos una primera propuesta para trabajar sobre propuesta, porque trabajar de cero es muy complicado, pero esa propuesta efectivamente luego fue totalmente rehecha y modificada por los profesionales y al final consensuamos un algoritmo que era del gusto de todos. Y de hecho, durante el ANFE nos dimos cuenta que había que pulir alguna etapa y se remodificó un poquito el flujograma durante el ANFE, pero fue totalmente consensuado. Muchas gracias, Lola. Pues continuamos contigo. Bueno, ha habido muchísimas felicitaciones a vuestra comunicación y comentan también una propuesta en relación a esta comunicación. Ana Cristina Maza Invernón
propone que, bueno, que ya que es difícil y que hay muchos riesgos en las visitas domiciliarias, que una estrategia puede ser, pues, escribir todo en casa del paciente y hacer una foto a todo lo que se ha realizado, exploración, propuestas terapéuticas, o grabar un audio. Ahora que vamos todos con los móviles, pues, grabar un audio también puede ser una buena opción. Y luego también para ti, por último, pregunta Puri Magán Tapia. Le gustaría saber cuántas recomendaciones en total habéis obtenido y de ellas cuántas habéis priorizado. Pues la verdad es que la creatividad del grupo fue increíble. Se propusieron un montón, nos salieron en total 188 recomendaciones, pero muchas se repetían porque había veces que las causas eran similares, ¿no? Pues los prisas, los olvidos, etcétera, etcétera. Y entonces, si quitamos las recomendaciones repetidas, en total han salido 123. No está mal. De las cuales 90 han sido semáforo verde, es decir, de las que estaban en nuestras manos y de las que no tenían coste. Algunas muy interesantes, muy fáciles de implantar y que se han priorizado, como por ejemplo, pues la estandarización de la composición de los medicamentos y el material sanitario de los maletines que se llevan a domicilio, que cada uno se llevaba el de su padre y de su madre, nombrar un referente para revisión de maletines, sobre todo el maletín de urgencias, el de avisos gordos, vaya. O como, por ejemplo, que en el turno de tarde, nosotros en Madrid tenemos turno de tarde y a veces no da tiempo de volver al centro de salud para registrar y entonces en el centro de salud no saben muy bien si ese aviso se ha realizado o no se ha realizado. Una de las propuestas es que desde la unidad administrativa llamaran al profesional que estaba de avisos y chequeara y confirmara que todos los avisos se habían quedado hechos. Azules, por ejemplo, de los que sí que están en nuestras manos, pero tienen un poquito de coste. Una muy rápida sería pues que a la hora de incluirla, de imprimir la hoja del aviso, ya te saliera toda la información que necesitas para ese aviso. Pues sus antecedentes, los fármacos que toma, incluso un checklist de te has acordado de valorar el riesgo de COVID de este paciente e incluso un espacio para que el propio profesional pueda escribir qué síntomas o signos de alarma le tienen que hacer dudar, etcétera, etcétera, ¿no? Luego teníamos 5 amarillos, entre los cuales hay uno que me encanta y ojalá podamos hacer, que es habilitar un canal telefónico directo para el 112, porque a veces desde los domicilios no podemos contactar con el servicio de urgencias por vía telefónica porque están sobrecargados. Entonces, una de las cosas que nos pedían era un canal telefónico directo. Y el único rojo, porque ha habido 7 rojos, y el único rojo que se ha priorizado y que probablemente se ponga en marcha, es el de proveer de tablets a los centros de salud conectados a historia clínica, porque eso solucionaría la gran parte de problemas de registro que se tienen en los domicilios. En total, y resumo, 85 verdes y uno rojo, que sean recomendaciones que se han seleccionado. Fenomenal, muchas gracias. ¿Y habéis hecho ya devolutiva a los profesionales a los resultados? No, estamos cocinándolos todavía, estamos en primicia total. Vale, fenomenal. Pilar Marcos dice que sí, que lo de la foto es genial, que lo del terreno se nota, lo trabajan en el terreno. Vale, pues muchas gracias, Lola. Pues ahora va una pregunta para la ponencia de Sinergia Apps, de María de los Ángeles González Fernández. Pregunta si podrías comentar, por favor, los instrumentos utilizados para conocer la percepción de seguridad de los pacientes, por parte de los pacientes. Sí, es una pregunta para María Antonia Fiol. Ahora, bueno, muchas gracias por dejarnos presentar la comunicación en esta mesa. El cuestionario que hemos utilizado para la recogida de las experiencias de los pacientes es el cuestionario PREOS-PC. Es un cuestionario que permite evaluar la seguridad del paciente en atención primaria a partir de las experiencias de los propios pacientes. La versión original se desarrolló en Reino Unido y nosotros, como la primera parte del proyecto Sinergia Apps, consistió en la traducción y la validación de este cuestionario tanto en castellano como en catalán. El cuestionario tiene 3 versiones. Nosotros hemos utilizado la compacta, que tiene pues, 27 ítems y permite evaluar pues, estas 6 dimensiones de la seguridad del paciente, que es, por un lado, la activación de los pacientes, cómo de proactivos son los pacientes en la valoración, en su propia seguridad del paciente, la activación de los centros, que tiene preguntas como, por ejemplo, si informan a los pacientes sobre los efectos adversos de la medicación, y luego tiene otra que mira los incidentes de seguridad
y luego dos escalas que evalúan el daño de los pacientes y una última que es pues, la evaluación global. Y además de una serie de preguntas abiertas en las que los pacientes pues, pueden explicar un poco en detalle pues, las percepciones que tienen de seguridad del paciente en relación a la asistencia que reciben en su centro de salud. Por si alguien quiere revisarlo un poco con más detalle, la información de los cuestionarios está disponible en BiblioPro y está la información tanto de la versión compacta, que es la que hemos usado nosotros, también de la versión completa y de la versión corta, que tiene solo 6 ítems. Y esto es el cuestionario que hemos usado. La herramienta que nosotros hemos explicado, que es Synergy Apps, la ventaja que tiene es que además de poder pasar el cuestionario de manera online, porque puedes pasarlo a través de una página web o con una tablet, es que genera automáticamente los resultados de las experiencias recogidas por los pacientes. Entonces, este procesado de datos no hace falta que se haga de manera manual por los profesionales del centro, sino que automáticamente pues, ya te da estos resultados. Y es pues, más práctico porque tienes un feedback muy rápido. Muchas gracias. Y una cuestión, para la aplicación, ¿dónde la teníais colgada? ¿En el servicio de salud? Y luego, si habéis recibido financiación también para la aplicación. Sí, el proyecto completo está financiado por el Instituto Carlos III en el marco de un proyecto Miguel Servet, que está de Nacho Rizzi. Y hemos desarrollado toda la aplicación y ahora mismo lo tenemos nosotros bueno, en un servidor local y estaba disponible solo pues, para los centros que han participado del ensayo clínico. Nuestra idea es pues, hacer un análisis un poco de procesos, de ver qué ha funcionado y qué no. Está claro que el contexto en el que se ha desarrollado pues, bueno, ha dificultado un poco, pero la idea es optimizar la aplicación. En realidad es una página web, no es una aplicación, pero bueno, optimizarlo para que luego pueda ponerse a disposición pues, de los profesionales de los centros de salud o de las gerencias y que pueda utilizarse pues, de manera rutinaria. Porque es verdad que las experiencias que nos explican los profesionales que lo han usado son muy positivas y valoran pues, muy positivamente tener este feedback de los pacientes que a veces pues, cuesta más obtener en los centros de salud. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Hay otra pregunta para Gerardo de Francisco Aval. Que pregunta, ¿se tiene en cuenta el criterio del paciente o solo es el profesional el que decide si una consulta es presencial? Él refiere, muchas veces el paciente no sabe expresar por qué siente esa necesidad de atención presencial con los criterios que tenemos los profesionales. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad, lo primero. Pues muy oportuno, Francisco, y muchas gracias por la pregunta esta. Te contesto ubicando el proyecto. Como habéis visto, presentaba dos comunicaciones, un ANFE de la consulta telefónica y unas recomendaciones de la consulta telefónica que no son dos partes del mismo proyecto. Realmente empezamos poniendo la tirita antes de examinar bien la herida, si me permitís el símil. Hicimos primero las recomendaciones de la consulta telefónica a principios del otoño del año pasado, de 2020, porque era una necesidad sentida y este año, con más calma, pues estamos analizando todo lo que hay ahí dentro y ya más a futuro y de una forma mucho más rica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y con esto yo creo que te contesto en parte, Francisco, porque a principios del otoño del año pasado estamos recién pasado el pico de la segunda ola. Resulta que no se había acabado esto en verano como alguien pensaba. Estamos en el boom del papel de los aerosoles y de los interiores. Y en ese momento, a principios del otoño del año pasado, la presencialidad era algo que no es que evitasen los profesionales, es que evitaban los pacientes. O sea, no había una percepción, seguramente la habría, no te voy a decir que no, Francisco, pero no había encima de la mesa una percepción de que hubiese una demanda de presencialidad por parte de los pacientes. Entonces, el enfoque de las recomendaciones es el contrario. Es en qué casos se recomienda una consulta presencial aunque el paciente quiera una telefónica. O sea, la idea es incluso rascar en qué situaciones sería esperable obtener datos de una presencial que no tendrías en una telefónica. Y sobre todo, que es con lo que se planteó, cómo hacer que la telefónica, cuando se va a quedar en telefónica, sea más efectiva y sobre todo más segura. Ahora que sí que estamos en otro momento, sí que justo estamos valorando esto que has planteado, la,
la demanda de presencialidad por parte del paciente. Muy bien, pues muchas gracias. Yo me había preguntado también si habíais valorado ya o evaluado el impacto pues, de esta sistematización, ¿no?, que habéis hecho de la consulta telefónica, o todavía es pronto para poder medirlo. No hemos medido ni siquiera qué grado de implantación ha tenido, lo hemos medido de forma informal y con percepción de utilidad en por lo que nos han transmitido en muchos sitios. Probablemente ha tenido también una implantación desigual. Esto, como os digo, ocurre en un momento también en que la comunicación de todas las, pues, bueno, lo que nos ha pasado a todos, la comunicación de todos los proyectos, pues tiene sus dificultades en organizaciones grandes. Y no tenemos una medición, ya os digo que una percepción de utilidad. Ahora con el ANFE sí que seguramente sistematizaremos más la implantación, la medición de la implantación y la medición del impacto. Vale, pues bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias de nuevo por compartir vuestros trabajos y nada, voy a dar paso a Aina de nuevo para cerrar la mesa y poder continuar con el evento. Sí, gracias. Nos sabe mal porque queríamos preguntar más cosas, ¿no? Pero es que se nos está comiendo el tiempo, nos sabe mal porque tenemos poco tiempo para preguntas. Como os había dicho, haremos una pausa de 5 minutos y luego ya damos paso a la clausura y a la entrega de premios. Para cerrar un poco esta mesa, que otra vez os agradecemos la calidad de las comunicaciones, que la verdad ha sido súper interesante, hacer un resumen de 30 segundos. Primero nos ha presentado María Sánchez, nos ha presentado el circuito para la dispensación de medicamentos a recursos residenciales. Nos ha explicado cómo se diseñó un circuito para asegurar el abastecimiento de medicamentos en circunstancias excepcionales, ¿no? Cómo nos hemos reinventado para asegurar tener recursos en momentos excepcionales. Luego Lola nos ha explicado qué riesgos esconde la atención sanitaria domiciliaria, ¿no? Nos ha hecho un mapa de riesgos de la atención domiciliaria y unas recomendaciones de seguridad que hemos comentado ahora. Después nos ha presentado María Antonia el Synergy Apps, una intervención basada en feedback de pacientes. Nos ha explicado cómo se diseñó una app para mejorar la seguridad del paciente y esperamos que esta app pronto esté disponible para que la podamos usar en más centros. Pedro nos ha explicado cómo el caso que parecía una paroniquia y acabó siendo un parnadizo herpético, ¿no? Y cómo gestionamos la incertidumbre en la consulta. Y Gerardo nos ha hecho dos comunicaciones sobre la consulta telefónica, que ya nos ha dicho que no son parte del mismo estudio. Una en que nos ha dicho cómo diseñar un checklist para una consulta telefónica segura, cómo detectar banderas rojas y cuándo saber cuándo hacer una visita presencial y en qué condiciones hay que hacer las llamadas telefónicas. Y luego nos ha presentado un análisis ANFE de fallos potenciales en que nos ha explicado cómo hicieron una priorización de riesgos detectados en las etapas de la consulta telefónica y qué acciones tienen previstas para minimizar estos riesgos. Después, Nuria nos ha explicado cómo hicieron un análisis causa-raíz por un caso de un error en una entrega de la pauta del síndrome y cómo dejaron de presentarse estos errores. Y finalmente, Mariana nos ha contado cómo en época de COVID especialmente se está dando más vitamina D de la habitual y cómo hicieron un análisis de las prescripciones incorrectas de vitamina D y gestionaron gran parte de las prescripciones incorrectas. Bueno, pues después de este resumen express, damos paso a la pausa y os animamos a vernos en la clausura y en la entrega de premios. Muchas gracias a todos.